it's not too bad, even as a prototype. The Force of Sadako Yamamura. The Force of Sadako Yamamura? Well, it's unlikely to be a homicide. Okay, entonces. We'll get to the bottom of this. Ando listo. Virus, what are you talking about, Chief? Yeah, I think we're just gonna have to do it that way. Okay. Vámonos. Después de 2 horas, pero ya. Vamos a ver qué tal nos va ahorita. A la zona de la computadora ni la cosa. Aquí se viene el tutorial. Es la parte del tutorial. Vámonos. El tutorial. A ver si puedo cortarlo. Es que como no lo estoy jugando con... No tengo cómo se llama... Control, pues. Estoy jugando con el... Con la palanquita. Que lo... Solamente me va a pedir que con el flash hasta que veas listo. Listo. Para controlar. Ya lo trigo. Ok, bien. Estar. Ok, entrar y salir. Listo. Entrar y salir. Se le miran los lentes rotos al mono ese. Okay. Voy a combatir contra el primero. Ahí está el... En la cámara, perdón.
se desmaya. Se vuelve a levantar. Chun 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 chun. Lo raro que este juego no carece de diálogo. Está medio extraño. Que sale. Pam, 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 pam. Ahí está el jefe. Tiene más cinemáticas que el juego. Está la llave. Bueno, además viene es el pasaporte de identificación del esposo de ellos, ¿no? De la historia. Ok, disculpen. Ok, de aquí ir al laboratorio. Trabajo porque como no lo estoy jugando con análogo, pues. Y después de aquí, ahí con el científico. Ah, no, sigue la vuelta también. El científico. Esta es la zona del lobby. Y después hablar con él.
ir a la oficina del jefe. Oficina del jefe de nuevo. Hablamos con Jack. Hablar con el Jack de ahí. Con el jefe. Vamos a regresar. Ah, qué vuelto todavía. Una vuelta muy. ¿Qué onda, Pato? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, man? ¿Cómo andamos? Ando haciendo un timbrón de este juego porque ya lo debía, hace como 3 años que quería hacerlo cuando tenía la Dreamcast y no se hizo, pues, y ahora lo estoy jugando en emulador, desgraciado. En emulador lo estoy volviendo a jugar y volví a hacer, de hecho, ahorita la guía, porque ya la había tenido, pero se me perdió hace como 3 años y la volví a hacer de nuevo. A ver que me puse a jugar el juego. Ok, ir al Locker Room. Locker Room con Chris y Kat. ¿Cómo estás tú, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? Bien, aquí bajando unas playlists que me encargaron. Ahora no. Ok, deja. Okay. Tengo que ir a hablar con el científico en Cuba. Ah, bueno. El científico por segunda vez. ¿Y tú cómo estás, Chris? Muy bien, pues aquí, mira, otra vez de nuevo a los streams. Me tomé unos días para volver a streamear, para andar al 100.
Y aquí andamos, mira, echándole ganas a los jueguitos. Volver a streamear de nuevo y aquí andamos. Ok, acá está el científico. Está, después ir a las escaleras. Muchas gracias por los 10 bits. Los 10 bits, de hecho. Muchas gracias, de este pato se aprecia bastante. La cuota, dice. Ok, después de ahí que ir con el guardia, ir a la... a tomar la llave en el Locker Room. En el segundo, en la segunda puerta aquí. La segunda puerta acá del Locker Room, acá abajo. Ahí está, vieron. Bájale poquitín al juego. Me dice si se escucha bien, ¿no? Imagino que sí se va a escuchar mejor, o no sé. Sí se va a escuchar bien porque tengo que hacer todo el micrófono completo aquí. A ver, tú me dices ahí si está bien, yo creo. Ok, aquí tengo que ir por la llave, tomar la llave. Ya casi ya voy a terminar esta parte. Ahí se dice. Ok, muy bien. Que okay, Locker Room. Ahí está el pollo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya tengo la llave. Fuga. Aquí dice casi como 17 minutos. Fuga. Tengo la llave de Reference Rooms. Tengo que ir, nomás ir a tomar un reporte. Y de ahí regresar a la computadora otra vez de nuevo. Este juego es de correr, ir por todos lados y así. ¿Estás usando el Flycast? Sí, el Flycast, doy yo. Ese mismo lo estoy usando. Ahí está. Listo. Ahora solamente espero que me saque de aquí. Fíjate que lo corre bien el juego. Sí lo corre más o menos. Ok, vámonos. Ahora sí a la computadora. A la compu. Sí. ¿Has jugado algunos juegos de brincas en el Flycast Dojo? De hecho, hasta se puede jugar en línea también el game. Es lo curado. Es lo chido. Ahí está. Ahí está. Usaba el redrín, dice. Oh. Pues el Flycast, pues sí, sí ha tenido buenas actualizaciones, de hecho no va muy bien hasta ahorita. Nunca he tenido problemas. Ahí está.
Sobre todo el online, dice. El online anda bien también. O sea, sí, sí es estable hasta eso. El modo de juego online. Listo. Estos sonidos se oyen igual como el de Resident Evil. No sé por qué, pero se oye igual. Tiene unos sonidos de Resident. Ahí está. Aquí me voy con el compañero este. Acá está la primera puerta. Ah, qué bien. What? No tengo de este munición. Me quedé sin munición ahí. Tengo que empezar a agarrar munición ahorita. Me quedé sin munición, qué loco. Ahí está. Listo. Listo el pollo. Volví a despertar aquí, como quien dice. Volví a despertar. Vamos a ver qué pasa. Ahora tengo que ir con el jefe aquí. Ir con el jefe. Ir con el jefe aquí. De nuevo. Fuga, fuga, fuga. El jefazo. Sí. Tengo que hablar con él otra vez, hacer como una cinemática de hablar y... Ok. Ahí es puro bla bla bla. Creo que la mona se desmaya, no sé. Ahí se desmaya la mona. Y aquí tengo que regresar al laboratorio 1 y tengo que tomar una tarjeta. Thank you.
que era el Mane. Este juego solamente repite dos canciones nomás tiene este juego. Ok, vámonos. Laboratorio 1. Está oscuro aquí. ¿Cómo que está oscuro? Se oscureció ahora el cuarto, mira. La oficina de ella. Ah, mira, ¿quién está ahí? El doctor. Ah, me tumbó, mira, pero se le cayó algo. Ahí está, mira la llave ahí. Bueno, la tarjeta más bien que diga. Ahí está. Ok. Muy bien. Vámonos. De aquí vamos a bajar. Tras volver a regresar casi llegando con el jefe, pero bajar la escalera. Ok, vámonos. Hay como una conspiración loca ahí, ¿no? El doctor ese y... ¿Qué era eso con el peinado ese como tipo? Se mira bien raro. Esto se llama Katy. Katy y Chris. Esta me la voy a encontrar ya. Ok. Dice que al lobby. Me está esperando. Aquí tenemos que bajar al primer piso. Vamos para abajo. Listo. Y aquí con la llave que encontré. Ok, ahora sí. Tenemos que ir a la parte del restaurante a hablar con Katy y Chris aquí. Y de aquí era el cuarto de seguridad. Aquí era el cuarto de seguridad. Security. Cuarto de seguridad. Ahí está. Acá está el poli. Ese men tiene racadas por la nariz a la vez que se le miran aquí como por la oreja, quién sabe qué trae. Ahí está. Ok, ir a la oficina 1. Y la oficina, bueno,
meternos a la computadora. Piscina 2, piscina 1. Listo el podio. Vamos a ir a la computadora. Ahí está. Aquí se ve la voz de la niña. Esa activa la compu sola. La lato. Una matmo de esas de las antigüitas. Ok, regresando al mundo virtual aquí. Ok. Dejen tomar el... Ah, no, espera. No, pues ya para acá. Tengo que ir por la escopeta, pues. La cinemática. Tengo que encontrar la de esta, la escopeta. Ah, era la otra puerta, me equivoqué. me equivoqué de puerta, era la segunda. Oh, listo. Aquí está. Ay, no, qué mierda, man. Entrar y salir mal. Qué mal lo hice, eh. Es que es al revés ahí. Me equivoqué ahí. Bueno, fue mierda. Parece que le voy a dar toda la vuelta aquí. Ok, listo. Ok, tengo que quebrar la puerta aquí. Ok, un balazo ahí, sale la primera. Tengo que tomar la tarjeta aquí. Buena, ¿eh? qué buena línea. Qué suerte. Ok, después de aquí. Ir al segundo piso aquí. Ok. Oh. A la oficina. Uy, el chupacabra. La oficina está acá a la izquierda. Okay. Vamos a hablar con mi compañero. Aquí nos encontramos. ¿Viste el trailer de Alien de Dark? Hace rato me dijeron acá en el chat, fíjate. Me dijeron sobre eso, pero... De hecho... No lo he mirado todavía. A ver si lo miro, fíjate. Estaría bien. Ok, bien. A ver si me lo miro más al ratito. No soy muy fan del Alien de Dark, fíjate. No soy muy fanático, pero... Sí lo llegué a jugar en Play 1. Sí lo llegué a jugar. Oh!
locura. Es que quién sabe cuándo tira los headshots porque no se sabe, es lo raro. Es súper rarísimo eso. Súper raro ahí, bien random. Deja dejar ahí, aunque sea. Voy a dejar el cuchillo porque realmente no lo ocupo. ¡Apúntele bien! Ahí está. ¿Y quién sabe qué onda con este juego? Con los kill shots están raros. Súper rarísimo. Pero por lo bueno que hay, ya casi me mataban de hecho. Ok. El código es 1951, creo. Ok, bien. Ah, ahorita agarro esta cosa. No quiero meter eso de aquí. Quiero meter la llave, pues. Ok, 1951. Púntele bien. Ahí está. Después ir a la cápsula aquí. Ah, la bestia. Ahí está la niña, pero... Vamos a la cápsula. Uy, tranqui. Apúntele bien. Miau, miau. Que la cápsula. No me peguen, no me peguen. Ah, qué bueno. De hecho, no había ningún enemigo. Tuve suerte. Tuve suerte. Pero hubiera agarrado la vida que estaba ahí. Hay un pedazo de vida ahí. Miau, 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 miau. Ok, vámonos. Aquí ir al restaurante primero. Hablar con Katy y Chris. Con Katy y Chris, hablar. Vámonos. La niña. Ese mira la niña. Ok, después aquí al B1. Let's go, papá. Chan chan chan.
qué mierda es. Chan, 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 chan. Aquí donde oye los pasos, aquí como que es eso. Escondernos, ahí, es el pollo. Después de aquí tengo que ir al segundo piso. Como caminan de esa. Chan, 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 chan. Aquí es la zona de la sala del jefe. Acá debe estar la llave. Ahí está la llave. La película. Hasta el film. Listo. Vámonos. Después tengo que regresar al laboratorio. Al laboratorio. Tengo que ir a la oficina. Bajar las escaleras de nuevo. ¿Dónde puedo? A ver, mejor sí puedo. Ah, sí puedo bajar por acá. Ah, estamos mejor. Listo. Por aquí sí puedo cruzar, ¿no? Está chido.
puedo cortar camino, de hecho. Más rápido. Cuestión de cortar camino aquí. Tengo que agarrar la llave. El audiovisual y hay que salir aquí. Listo. Lo audiovisual, lo bueno que está aquí rápido. ¿Qué onda, Imer? Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, Imer? A la vista. Se viene el agua. ¿Cómo andamos, Imer? ¿Cómo andábamos? ¡Qué show! Bien, bien, de hecho, aquí mira, haciendo un speedrun de este jueguito. A ver qué tal sale. ¿Y tú qué tal está? Se quiere dejar venir el agua ahorita. En tu día de este, man. ¿Qué tal te ha ido, man? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sientes, pues? Es que ayer que estabas ahí diciendo. Que tengo que ir por lanzagranadas por aquí. Wow, tengo que acabar rápido antes de que se venga el agua. Tengo que ir por lanzagranadas. Que se pone yo, y volver a regresar. Vámonos. Bien.
Qué bien. Me alcanzó a pegar ahí. Qué loco. Imer. El Imer. Oh. Okay, venga. A la bestia. Deja ver si lo puedo matar con él. Me pegó varias veces, pero bueno. Y creo que con ese no sé si por ejemplo le puedes dar. Está súper raro esa arma. De aquí hay que regresar al 1F. Vámonos. Sí se puede. Okay, aquí se terminó. Okay, venga. Chan 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 chan. Chan 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 chan. Okay. Así ya terminamos, ¿eh? Bueno, todavía no, estaba falta para terminar el juego, pero...
casa. Está lloviendo recio. Está lloviendo bastante recio. No se le dieron el trueno ese. Estuvo súper raro. Me dé chance de terminar el juego por lo menos. Se me viene el agua aquí, chicos. Me equivoqué. Pff, el otro lado. No me dejaba pasar.
No. Persecuted by the society and now you detest it. Is this how you feel about the human race? This is human race. Humans fear persecuting those with extraordinary powers to protect themselves. Sadako, still, that doesn't mean that you're right. Ya casi ya lo terminamos el juego. Sí, ya casi lo terminamos. Thank you.
Vamos a agarrar el arma aquí. Ok. Munición, de hecho, qué mala suerte. Me faltó munición aún, pero... faltó munición. Que había munición aquí. Qué mala suerte que no había munición. Voy a checar la otra puerta detrás. Solamente vida, ¿eh? Pero no hay munición. Quiero establecer la energía aquí. Establecer la energía. Sí, me preocupa es la como quien dice la munición. Es una 51 y ahí debe de agarrar. Está el foil. Dejen checar en las oficinas a ver si hay munición aquí. Debería tener bastante munición, pero no. Wow, nunca la tiré.
que no haya munición. Vine a buscar un poco más de munición porque si no, más vale prevenir que lamentar. Lo que estoy tratando de pensar, no podría haber munición. Voy a checar en el laboratorio. Posiblemente en el laboratorio o... Tengo 50. Vamos a ver si con esas puedo. Posiblemente con esa munición sí puedo. Con esa munición sí puedo. Vamos a ver qué tal. Oh!
Okay, buenas. Vámonos. Ok, señor de lo último. Se viene la parte final. La parte final. ¿Qué tal sabe? Mata. Ah!
We, human beings, deserve to survive after this? To me, to us, the answer is no. That's the vaccine. Save the world, save humanity. They don't care about anything other than themselves. Don't you see? I care. Sounds like the truth. I'm going, but the next will come, one after another. To kill each other until everybody's gone. The vaccine announced to cure the disease has been put into full mass production. However, some citizens desperate for the vaccine are not waiting for their ration and have started rioting. A large number of